La adecuación de cámaras de seguridad solicitan moradores del barrio San Sebastián del Cantón Latacunga. Su presidente, don Guido Rojas, manifiesta las preocupaciones que siente la población de este sector. Sí hemos tenido la colaboración aquí de parte de las autoridades del GAD municipal, porque tenemos puestas las sirenas, bueno, eso gastó cada una de las familias, pero las alarmas comunitarias con la aplicación que se puede llamar desde el celular, y también hablar a los altos parlantes que están en las partes altas del barrio, sí nos han sido de gran ayuda, pero nos hace falta más las cámaras, ¿no? Las cámaras en donde se ha convertido en un sitio bastante peligroso, la calle Guayaquil y la Nápoles, la esquina esa, ¿no? A esa calle llegan la gente que asaltan en el banco, porque y les traen allá y acá les dejan sin nada. Por ello insisten en su pedido en la dotación de cámaras de seguridad. Y hay familias de ahí que me han conversado de que hasta están utilizando la escopolamina. Recientemente una familia, no quiero dar el nombre, les escopolanizaron casi a toda la familia y se fueron robando la casa. A pesar de que ya les robaron en otra ocasión toda la casa les robaron. Y más acá en la casa de nuestro señor vicepresidente también, a las 5 de la mañana le dejaron vacía la casa, ¿no? Dejaron vacía en la misma calle de Guayaquil. Y he pedido de que nos den una cámara para la calle de Guayaquil que pueda captar todo lo que pasa al oriente de la Napo, Guayaquil, Isla San Cristóbal, y esta calle, la Seymour. Ojalá, ya tengo conversado con el coronel Salazar, que me ofreció darme la cámara. A partir de las 7 de la noche, el barrio San Sebastián se ha convertido en un punto inseguro. Por ello, insisten en la dotación de mecanismos de monitoreo. Al hablar del barrio también, la Avenida Oriente, ¿no? Que es bastante, ¿cómo le diría? Se ha tornado bastante peligroso. Bastante peligrosa, porque inclusive más atrás de la Avenida Oriente existen bandas, ¿verdad? Bandas de delincuentes, dicen, ¿no? Pero yo no he palpado, pero sí sería bueno de que nos ayuden con la seguridad también allá, con alarmas comunitarias y las cámaras para darles mayor seguridad. Además, solicitan que las autoridades organicen de mejor forma la feria de los días sábados. La feria de los días sábados se organice mejor porque es una montonera, pues, ¿no? Se organice mejor. Yo tuve la oportunidad de estar hace unos 4 meses en España. Yo vi, por ejemplo, ahí se llama el mercadillo, como se hace aquí. Pero qué elegancia, ¿no? Unas carpas de diferentes colores, había por dónde caminar. Si eso se hiciera aquí en Latacunga, sería lindo, ¿no? Lindo hasta para una feria, para traer a... Entre las obras de mejoramiento está la adecuación de las escalinatas, donde se espera adecuar un espacio seguro para emprendedores.